Vamos a otro especial que tiene que ver con estudiantes. ¿Qué pasa con estudiantes? ¿Cómo está la máquina? Mira que el ruso Zielinski no hacía más. Sí, señor. Terminemos con las etiquetas en el fútbol. Zielinski defensivo, todos los partidos hace 5 goles, estudiante. Allí hizo 6. Bueno, de ese contragolpe, de esa pelota en el palo de Mouche, sale el contragolpe, estudiante. Fíjate qué golazo, ¿no? Buena pelota encortada. Bueno. Después del pase de Zucchi, del Prete, que jugó un montón. Que quede algo, Dicen. Los estudiantes empiezan el próximo partido, ¿no? Porque mira, arranca con el palo y la contra y. Vino a comer, ¿no? Sí. Vamos a hacer una denuncia fuerte. Villagra vino a comer nada más. ¿También ¿no? Villagra dijo? Sí, vino a comer, vino listo. 20 minutos más tarde a comer. Bueno, hablemos del Pincha, porque la verdad es una maravilla. El puntero, el equipo más goleador de fútbol argentino. A veces etiqueta un entrenador, queda pegado con algo. Zielinski es un técnico que te ataca y cuando puede te demuele como el Pincha en estos momentos. Belgrano San Martín. Palo, palo, parece gol de Belgrano. Y arranca la contra. Mirá vos. El cabezazo fue de Martín Zapata. En la contra le va a quedar a quién. A Motoneta, me gusta el apodo. Motoneta. Motoneta Penco va a definir. Por adentro. Pimba, le hace la moto o no. Ay, mirá qué suerte el gol encima. Sí. Con rebote le pega en la cara a Motoneta Penco, al ex independiente. De la posibilidad de empatarlo con el cabezazo. A la contra a toda velocidad. Se agarran la cabeza, mirá. Y en la contra aparece Motoneta Penco, que va a marcar el segundo de San Martín de San Juan, con un poquito de Rodolfo Páez poniéndole música. Estamos acá en vivo, en la pantalla de Stays Sport, haciendo Planeta Gol para algún desprevenido. Sí. Rafaela Vélez, partido que estuvo a punto de convertir Vélez en ataque, la papa, ¿no? Sí, la pelota al palo. Despeja Garcés. Y se viene la contra. Y Fede González, ¿no está jugando? Claro, y juega Quilmes. Ahí define muy bien, por arriba del arquero del Fortín. Ahí está. Fede González. Papa, el palo. Saca Chino Garcés. Se viene la contra. La bronca que te da cuando pasa esto. Te sentís empatando, ganando partido y en la contra te embocan. Qué bien definió Fede, ¿eh? Muy bien. Muy otra bien. Vez a Martín de San Juan, pero en este caso a la inversa. Frente a All Boys. Frente al equipo de Floresta. Parecía. ¡Uy! ¡Doble palo! No, ¿y eso? ¡Doble! ¡Tres palos! No. ¡Tres palos! Ah, no, esta es peor. Nacional 2009. Tres veces en el palo. Y en la contra. Y en la. No me diga. La platea dice: no me diga que nos van a embocar en la contra. Estamos bien parados en el fondo, ¿no? No me diga que nos van a embocar en la. No me diga que nos van a embocar en la contra si perdimos tres tiros a los palos. No lo puedo creer. Bueno, créelo, mira. Toraza. Mirá el gol de All Boys. Creo que es Toraza, ¿no? Que termina definiendo en una contra. Russo Rabina, técnico de San Martín de San Juan. Russo, palo, palo. Palo. El loco que hubo acá, ¿no? Esto lo habrá hecho festejar Emilio de Cogla, ¿no? Sí, claro. Ah, atento, Emilio, que hoy transmitimos All Boys, ¿sí? En su visita a Isidro Casanova. Ahí va. Presidente Bruno All Boys. ¿Es doble camiseta? ¿No es doble camiseta? Sí, claro. Que vota dos veces en la encuesta de este portal. Atención, Belgrano Vélez. Otra vez Belgrano. Tiro libre al poste. Otra vez Belgrano. Y tiro libre de Mauro Óbolo, a quien le mandamos un abrazo. Estuvimos charlando con él. Mauro Óbolo. Sí. Mirá la cancha cómo está. Forma parte de la Secretaría Técnica de Belgrano. Bueno, ay, mirá esta cosa. Pero viene la contra. La cancha, una cosa, era la Bristol. Por eso no juegan en el Kempe, no por él, sino porque no tiene suerte. Dos tiros los palos, gol del rival, Belgrano. Pero de verdad, era punta. Revienta al Alberdi, Belgrano, ¿eh? No, reventa el estadio Alberdi. Le queda chico el barrio Alberdi. Ayer fue la batalla de barrio Alberdi. ¿Cómo mete suela a Riestra, eh? ¿Ah, sí? Impresionante. ¿Mucha suela? No, hubo un momento que se agarraron una piña. En el área se agarraron una piña. Directo. Y sospecho van a mantener el ratito. No sospecha más. Atención. Esa era la jugada. El tiro libre de Tebono y esta la de Óbolo que no puede definir. ¿Dos y veces? También. Claro, dos veces pasaron este partido. Bueno. No se puede. Dos veces en el partido. No. En el mismo partido dos veces. Qué mala suerte. ¿Pavone? Sí, Mariano Pavone. Nos cruzamos el día con Mariano. Le mandamos un abrazo grande. Mariano entonces define la contra. Dos veces en un partido para Belgrano. Qué mala suerte, Qué mala suerte en esta. Mirá este cabezazo para atrás y Mariano que aprovecha el tanque. Nos pegamos con la burrada.